para Tomodérdamo con Roberto Tito Matos. Tito, hijo ilustre del Valle Ruido de Mendoza, en la cual la nueva edición de este rally, hora nacional. ¿Qué tal, Tito? Muy contentos, creo que la expectativa ya se dio, el lanzamiento ya del rally oficial, ya como fecha nacional. Yo pienso que para el pueblo va a ser muy muy bonito esto, porque el año pasado ya aprendió lo que era un rally, ¿no? Ahora se está culminando con mucho éxito ya esta participación, y la calidad de los pilotos que van a ir creo que lo van a dar mucho más realce, ¿no? ¿Cuál es el encanto especial que guarda Rubén Mendoza para los pilotos y para el aficionado que se va a dar cita en esta fecha? Primero su gente es muy muy se brinda mucho al visitante, creo que es lo primero, y después las rutas que vamos a encontrar también, todos los pilotos te aseguro que van a ir muy muy contentos, porque las rutas son muy muy bonitas, lo mejor que no tenemos abismos, que es muy seguro y tenemos de todo, ¿no? Así que eso es lo que creo que va a encontrar la gente. Para Tomotor estamos con Gustavo Tafur, presidente encargado del Automóvil Club de Lima, y que va a cerrar con broche de oro, digamos, el nacional de rally. ¿Qué tal, Gustavo? Bien, muchas gracias, un saludo para Tomotor y gusto de tenerlos acá. Mira, la ruta es, las pistas son excelentes. Tenemos uno del primer día, el sábado, que son los tres especiales, en realidad seis especiales, pero que se da dos vueltas al mismo circuito, muy rápidas, no tienes ningún, ni siquiera 5 metros de precipicio, todo es llanura, la carretera está en excelentes condiciones, mejor que el año pasado, los enlaces son cortísimos, son de 5 o 6 cuadras y estás nuevamente en la partida. ¿Qué pilotos o qué nombres nos podía adelantar que van a estar presentes en esta fecha? Bueno, en primer lugar, Ramón Ferreiro se aseguró, nos pidió que lo separemos, está Nicolás Fuchs, que también va a ir, está Luchito Alaiza, que va ahí, el año pasado estuvo, ya se separó su fecha, está Tito Pardo, está Brandes, está Carlos Nash, creo que nos va a sobrar pilotos este año, de verdad, y bueno, está Tito, que es nuestro piloto de allá, ¿no? Finalmente, Gustavo, ¿qué invitación le harías al público a través de Tomotor para que vayan a esta fecha en la cual se cierra el año, ¿no?, del Nacional de Rally? Yo creo que la fecha va a ser un éxito, la culminación del campeonato también, y yo invitaría muy personalmente de que nos visiten, nos acompañen a Rodríguez Mendoza, no se van a arrepentir y van a venir muy contentos con ganas de regresar al siguiente año.